Castellón Base de Televisión ha querido estar hoy en la Gala del Deporte que todos los años organiza el Ayuntamiento de Castellón. En esta ocasión, como novedad, el nuevo concejal de deportes, Omar Braina, nos hará luego un balance de lo que supone el reconocimiento a estos jóvenes promesas del deporte local. Contamos precisamente con Claudia Conte Martínez, que ha recibido la mención especial del año 2019 junto a Elena Villalonga. Claudia Conte pertenece al Playas de Atletismo. Muy buenas, Claudia. Muy buenas. Bueno, cuéntanos un poquito tu trayectoria deportiva. Bueno, pues yo empecé en las pistas de atletismo, entrenando en los grupos del patronat y eso. Y más tarde hice las pruebas para entrar a Peñeta Rocha. Estuve ahí pues todos los años que se puede estar. Y a partir de cuarto, pues ya el instituto y todo, entré en el Playas de Castellón y me especialicé en las pruebas combinadas. Y ahí sigo desde entonces. Para que nos entienda la gente, exactamente a qué categoría en estos momentos compites, ¿en qué categoría compites? Pues mi categoría es sub-23, que es la que en otros deportes es promesa, pero como soy de noviembre, pues todavía tengo 19, así que todavía me queda un tiempo de sub-23. ¿Estás estudiando ahora mismo, Claudia? Sí, estoy haciendo tercero de Ingeniería de Diseño Industrial aquí en la UGI. Muy bien, por lo tanto tendrás facilidades, ¿no?, para poder formarte como estudiante y como deportista, ¿verdad? Sí, bueno, siempre es complicado porque al final los horarios entre los laboratorios, las clases, los entrenamientos, tienes que tener mucha organización para poder llegar a todo, pero bueno, sí, se intenta. Hemos visto en el dossier que este año se está clasificada en el Campeonato de Europa. ¿Categoría promesa? Sí. ¿En qué especialidad compites? En heptatlón, en pruebas combinadas. Ajá. ¿Y este año que viene qué retos te marcas? Pues mis retos no tengo muy marcados porque el Campeonato de Europa Sub-23 se hace cada dos años y no hay Campeonato del Mundo. Entonces este año intentaré, si todo sale muy bien, intentaré al Campeonato de Europa absoluto, si todo sale bien. Oye, ser de Castellón y que en Castellón haya un club que es el considerado como el mejor club de Europa, eso es una gozada, ¿verdad? Es un privilegio, ¿no?, para ti, ¿no? Sí, es como si hubiéramos ganado la Champions del atletismo. Entonces, pues a ver, es un honor y sobre todo que puedes competir a alto nivel, porque si tienes un club a lo mejor que no está en primera división o que no va a los campeonatos de Europa de clubs, pues no puedes realizar esas competiciones, pero si tu club está con ese estatus, pues tú puedes competir en esas competiciones y puedes competir con gente de alto nivel. Ya la última pregunta, porque vamos a entrar a la entrega de premios. ¿Qué te parece que el Ayuntamiento de Castellón, a través del Patronat de Sports, reconozca el trabajo y la trayectoria de deportistas tan jóvenes y prometedores, ¿no?, como su nombre indica? Hombre, pues siempre está bien, ¿no?, que reconozcan tu esfuerzo y todo lo que trabajas y todo día a día. Entonces, pues todo lo que sea reconocimientos y apoyar al deporte, pues bienvenido sea, por mí siempre sea perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Claudia, gracias, enhorabuena, y esperamos que el año que viene continúen los éxitos. Muchas gracias.
Bien, contamos con el concejal de deportes que estrena de alguna manera responsabilidad en esta gala del deporte. Muy buenas noches, Omar. Buenas noches. Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo van estos 100 primeros días, que yo creo que ya han pasado, ¿verdad?, de gobierno municipal en el área de deportes? Omar, ¿qué te has encontrado? Bien, muy, muy intensos, pero muy emocionantes y muy motivadores, con ganas de hacer cosas y de cambiar cosas, de mejorar. Sí. De cara un poquito a la gestión de lo que es el área de deporte, sabes que tenemos una web, que es Castellón Base, de Fútbol Base. En cuanto a instalaciones deportivas que tengan que ver con el fútbol, ¿qué novedades podríamos anunciar, Omar? De mejoras. Mira, yo cuando entré en la concejalía me planteé tres líneas de trabajo muy claras, además siempre lo he dicho. La primera son mejoras de las instalaciones, porque tenemos unas instalaciones muy buenas, pero están, hay que mejorarlas, hay que arreglarlas un poquito. Luego también me gustaría fomentar el deporte base. La tercera línea es ayudar a los clubes de élite. En esa línea vamos a trabajar. Evidentemente, las instalaciones están muy bien, son muy buenas, pero hay que, como todo, pues cuando tienen antigüedad hay que arreglarlo. Y esa es la línea de trabajo. Vamos a arreglar los desperfectos y bueno, las pequeñas. Hay necesidades quizá más acuciantes que otra. En el caso del fútbol, el campo de Gran Vía, ¿cómo lo ves? Somos conscientes de ello y vamos a... ¿Va a haber alguna novedad, alguna buena noticia? Sí, vamos próximos tres años. Sí, vamos a trabajar en la línea de mejorar todas las instalaciones municipales. Uh-huh. El objetivo es ese. Yo prefiero invertir en arreglar lo que tenemos y luego ya veremos. Pero desde luego creo que lo importante es arreglar las instalaciones que tenemos, que son buenas, pero hay que arreglarlas un poquito. Y en cuanto a la gala, ¿qué te parece? ¿Cómo? Ya me diréis qué os parece. Yo, bueno, hemos visto algunas cosas nuevas, ¿no? Yo estoy muy, muy satisfecho. Se ha hecho un trabajo muy, muy potente desde el patronato. El gerente Tomás se ha involucrado a tope y queremos darle un vuelco al tema de la gala y potenciarlo como algo tan importante como es la gala del deporte. Y bueno, ya veremos a ver cuál es el resultado. Espero que sea bueno. Muy bien. Otra pregunta obligada. Ya sé que me vas a decir que no es el momento, pero bueno, ¿van a haber ambulancias en los recintos deportivos? No es una competencia municipal. En cualquier tipo de evento, sea deportivo o festivo, lo que sea, es el organizador el responsable de... llevar el tema de seguridad y de ambulancias, etcétera. No es competencia municipal, podemos estudiarlo, pero yo creo, concretamente en el tema de fútbol, los padres de los niños tienen que tener muy claro que pagan una cuota muy fuerte por un seguro, y yo creo que a quien debería exigir es a la federación. No obstante, bueno, estamos abiertos a estudiar todas las posibilidades. Ya la última pregunta, Club Deportivo Castellón, eres muy seguidor del Club Deportivo Castellón. La ciudad deportiva, por parte del ayuntamiento, si el Club Deportivo Castellón se os acerca y os plantea una ciudad deportiva, ¿el Ayuntamiento de Castellón les puede dar facilidades? Ya dije en su momento, a partir de cuando me preguntaron, que yo como presidente del Patronato Municipal de Deportes, que no es competencia mía el tema del Castal y tal, estaría encantado de que el Club Deportivo Castellón, que es un referente social y de nuestra ciudad, evidentemente, entrenara en instalaciones municipales. Estaríamos dispuestos a mirar la manera de adecuarlo, no obstante... No, instalaciones municipales ya entrena, Omar. Por eso. Lo que estoy preguntando es una ciudad deportiva propia. No, el primer equipo no entrena en instalaciones municipales. No, te estoy preguntando la cantera, perdona. La cantera ya está entrenando en... Sí, pero una ciudad deportiva propia para el Club Deportivo Castellón. Todo es mirar de qué manera se puede ayudar, pero a día de hoy yo no puedo asegurar nada porque estaría mintiendo, yo mentir no miento. Pues nada, oye, enhorabuena y esperemos que estos tres años Castellón de alguna manera... reafirme esa imagen, ¿no?, como capital del deporte. Esperemos. ¿Algún evento importante a coger el que viene? Algún campeonato de natación traeremos. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se nota, que barres para casa? Sí. Venga, pues. Hasta luego.
Bien, contamos con Rodrigo Esteban Pardo. Muy buenas, Rodrigo. Muy buenas. Bueno, Rodrigo juega en el Castellón Fútbol Sala, tiene 18 años y ha sido reconocido en la modalidad de fútbol, fútbol sala, porque abarca tanto al fútbol 11, fútbol 8 y fútbol sala. ¿Estás contento? Sí, la verdad es que el fútbol sala lo practico desde pequeño y es algo que me encanta, la verdad. Eres de Castellón, ¿no, Rodrigo? Soy de Madrid. Ah, de Madrid. Nací en Madrid, pero vivo en Castellón. ¿Estudiaste aquí? Bueno, sí, estudias... desde los 3 años vine aquí a Castellón y estudié y sí. ¿Por qué te ha gustado siempre el fútbol sala, más que el fútbol 7 o fútbol 8 y fútbol 11? Sí, he jugado siempre a fútbol sala. Hace 3 años me cambié. Jugué 2 años en Rafa Lafena y me gustó mucho más el fútbol sala. Y ¿Por qué te gusta más el fútbol sala? Lo veo mucho más técnico, mucho más... No sé, me encanta, me gusta más. Es diferente. Bueno, hemos visto que has tenido la opción de participar incluso en un stage de la selección española. ¿Eso ha sido este año? Fue la valenciana. Primero y la valenciana. Hice el entrenamiento, pero luego ya me lesioné, me rompí el cruzado y estuve 6 meses fuera. ¿Juegas en el equipo, primer equipo del Castellón? Sí, en el juvenil y en el primer equipo. ¿El primer equipo juega en tercera, preferente? ¿Cómo está? Está en preferente, ahora mismo está en preferente. Para intentar subir. Muy bien. En Castellón tenemos al Peñíscola, tenemos al Bisontes, tenemos incluso al Villarreal, el Segorbe. ¿El Castellón Fútbol Sala algún día dará el salto a la categoría nacional? ¿Cómo lo ves? Juvenil, por ejemplo, sí que tenía nacional, que es donde yo estaba el año pasado. Y ahora mismo está el primer equipo está luchando por subir a tercera. Y si lo conseguimos, pues de ahí ya a soñar. ¿Es mucha gente de Castellón la que juega en el equipo? ¿Sois todos de la cantera, me refiero? ¿Gente que viene desde la base? Sí que hay gente que viene, pero sobre todo hay mucha rotación. El fútbol sala también te tiene que gustar mucho para poder jugarlo y disfrutarlo. Bueno, ¿y qué valores de alguna manera crees que deben encarnar actos como este? Para que los deportistas de alguna manera seáis un poquito el espejo de la gente pues, joven, ¿no? Pues la verdad es que es un premio que reconoce el esfuerzo de muchas personas, que en este caso he sido yo, pero que el año que viene será otro, y espero que pueda ser alguien que se lo merezca, como yo creo que me lo puedo merecer yo. ¿El deporte sirve para ser también buena persona y buen estudiante? Por supuesto, se puede compaginar todo. Yo, por ejemplo, estudio y a la vez juego. Hay entrenamientos que no se pueden ir porque tienes que estudiar, pero se puede compaginar. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias, Rodrigo, y enhorabuena también a Carmen, compañera tuya en el club, por haber recibido este premio a nivel de fútbol. Muchas gracias. A ti, gracias. Hola, Carmen, ¿cómo Hola, estás? Bien. Bueno, ¿estás contenta? Sí, muchísimo. ¿Cuándo te enteraste del premio? Pues me lo dijeron, me parece, la semana pasada. La semana pasada. Bueno, juegas a fútbol sala, ¿no? Cuéntanos un poquito cuándo empezaste y por qué empezaste a jugar a fútbol sala. Pues empecé hace 3 años. Porque me empezó a gustar en la escuela, lo típico que te dicen métete, que hoy te toca a ti, y pues le empecé a coger el gusto René, pues me gustó muchísimo. ¿Y practicabas algún deporte? No, ninguno. Pero bueno, entiendo yo que es porque alguien te vio y vio buenas maneras, ¿no? Porque yo me quería apuntar a un equipo y probé en fútbol 11, pero fútbol 11 no me llamaba la atención, me gustaba más fútbol sala. Entonces fui a probar un equipo y pues me gustó y me quedé. Me comentaba tu compañero, Rodrigo, que precisamente él también probó el fútbol tradicional, el fútbol 11, y no le gustó. A ti también parece ser que... Me pasó lo mismo, más. Sí. ¿Por qué? Pues no sé, porque creo que es más rápido, más de toque de balón y todo eso, y pues me gustó muchísimo más. Oye, ¿y el fútbol femenino español? Me refiero ya al fútbol tradicional. ¿Qué te parece todo sí, el boom? Me gusta y yo creo que es interesante, ¿no? El fútbol, porque siempre le han dado más protagonismo a los chicos y creo que las chicas también se merecen una oportunidad de saber demostrar que lo que tienen también, porque no solo los hombres pueden jugar a fútbol. Oye, ¿estás en el equipo junior o en el primer equipo ya del Castellón Fútbol Sala? En el junior. ¿En el junior? Sí. ¿En qué categoría jugáis? En autonómica. Femenina autonómica. Jugáis primero una fase autonómica y luego supongo yo que el que gane pasará a una fase. Sí. ¿El pues, Castellón Fútbol Sala qué opciones tiene? ¿Cómo estáis? A ver, estamos bien, o sea, sí, que estoy nerviosa. Estamos bien, pero claro, si vamos ganando, creo que tenemos opción a subir a segunda. Creo que sí, si ganamos la copa. ¿Y el senior? La verdad es que no lo sé. No lo sabes, ¿no? ¿Has ido alguna vez a la selección valenciana convocada? Sí, 2 veces. ¿Y qué tal la experiencia? Muy bien, la verdad, muy bien, muy a gusto, me gustó muchísimo ir. Y me gustaría que me volvieran a llamar.
Oye, ¿y qué te parece el deporte como forma para complementar la vida de una persona? Muy bien, creo que es algo necesario, sí, si te gusta. No sin ser importante los premios, ¿verdad? No, no hace falta, a ver, es algo que también te gusta, pero no hace falta que te den premios para hacer algo que realmente te gusta. Además lo puedes combinar perfectamente con trabajo, con estudios y con todo. Pues a seguir, Carmen. Muchas gracias. ¿Eh? Gracias. I'm gonna have fun.